Temperaturas extremas, la dureza de la calle, la falta de recursos, los problemas de salud son algunos de los aspectos que los misioneros enfrentan para poder ayudar a la gente. Sin duda, hay necesidad en el mundo, pero también hay gente que da su vida cada día por mejorar la vida de muchas personas. Los diversos sistemas de información cumplen una labor importantísima. No solo llevan el mensaje, sino que lo mantienen vivo y remonta fronteras y factores geográficos. Llega donde los misioneros no han podido llegar. En este instante, Radio La Voz de Bomonte, 1520 AM, inicia a emitir sus ondas. Siguiendo el modelo de radiofónicas, se creó la Radio La Voz de Guamote para fomentar la participación y cambio. El objetivo, explican, es hacer teología de la comunicación, democratizar la palabra. Pretenden establecer otro nivel de comunicación en la sociedad que no sea comercial. A ver, buenos días. Nuestra presencia es animación misionera y es la... Realmente la dificultad que se tiene a la hora de decir, bueno, pues su presencia en Filipinas, ¿qué contribuye? Nosotros contribuimos a despertar una inquietud en la iglesia. También la revista nuestra llega, hay mucha gente que la lee, que pueden ser cristianos o no, yo eso no sé dónde llega la revista. Pero se va creando una mentalidad de apertura. ¿Por qué la comunicación va a una respuesta desde la fe? Porque uno desde la fe, en cualquier ámbito que esté, puede optar por hacer, por trabajar para el reino de Dios, desde la comunicación, desde las finanzas, desde lo que sea. Entonces, en esta parte creo que Dios me ha puesto a mí en este camino para transmitir su mensaje. ¿Y por qué opté por este lado? Porque es un mensaje que perdure, el mensaje de Cristo es un mensaje eterno. Puedo dar noticias de cualquier otra cosa que van a pasar, pero el mensaje de Dios nunca pasará y siempre será algo de aliento, algo que levante, algo que renueve y algo que invite a un mundo mejor. Entonces, creo que es todo lo que buscamos y desde el lado de Dios lo conseguiremos. Y por eso trabajamos todos los que estamos, no solo en la comunicación, sino que a partir de esta fe, de este encuentro con Dios, en todos los ámbitos que tengamos que hacer. Século XXI transmite programas de televisión para que el televidente pueda ver y reflexionar más profundamente. Nosotros tenemos la tecnología. Nosotros tenemos un amor pelo pueblo. Tenemos las buenas noticias y nosotros vamos a educar. Yo creo que cuidamos del espíritu, mas cuidamos también del cuerpo. Y muchas personas están con hambre. Entonces nosotros tenemos la necesidad de educar pelos medios de comunicación, con televisión, con internet, con educación a distancia para todas las naciones. Lo que aprendemos, compartilhamos con los otros. Me da una alegría y una satisfacción poder preparar, coordinar y dirigir programas que contienen la palabra de Dios y llegar a lugares donde gente aún no ha sido evangelizada. Las redes sociales vía internet facilitan en gran medida el acceso al mundo, a los pueblos y sobre todo a las personas. Esto ayuda a la comunicación del Evangelio, pero ante esta ventaja surge una pregunta. ¿Cómo apoyamos estos medios para que difundan el mensaje del reino de Dios y para construir verdaderas redes de solidaridad, paz y sobre todo justicia social? Cuando la gente ve los videos, los mensajes, escucha la radio, bueno, hay una sensibilización, principalmente en la gente que no tiene mucha cercanía con estas realidades. Entonces se dan cuenta que hay otros lugares, que hay otras personas, que hay otras situaciones que necesitan ayuda urgente. Entonces desde ese lado esta gente se sensibiliza y empieza esta inquietud. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? ¿De qué manera? ¿En oración? ¿Irme tal vez? Se siembra esta inquietud y esto es lo importante desde ese lado. Nosotros no hacemos un proyecto concreto de decir, bueno, pues estamos enseñando a los niños que no saben leer a que lean, ¿no? O llevamos la comida, pero pienso que a través de esta animación, de una revista que presenta realidades, pues de, no sé, la realidad del agua, el agua en el mundo y la minería en las Filipinas, o no sé, el cambio climático,
o problemas como la inmigración, como el tráfico de niños, el tráfico de mujeres. Entonces, todo eso va creando una sensibilidad. Y eso llega pues mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Yo soy religiosa de una orden brasilera y nosotras estamos al servicio de la evangelización, al servicio de las necesidades de la iglesia. Yo soy religiosa ya 13 años, pero tengo una pasión por la comunicación. Por eso, encaminada en la vida religiosa, realicé estudios en comunicación. Y ya llevo 4 años trabajando en televisión, en la dirección y producción de algunos programas religiosos. Yo creo que al menos todas las personas que participamos de este apostolado, de esta nueva evangelización, es hacer extenso el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es hacer. Jesús da un mensaje y dice, vayan, hagan esto, cuiden al enfermo, visiten al preso. Y es conseguir esto en la gente, que la gente despierte, pero que se despierte a hacer. Vivimos en estos momentos en unas circunstancias donde todo es de emoción. Entonces viene un mensaje, qué bonito, y pasó. O viene algo, qué terrible, cómo sufre la gente, y pasó. La idea de esto es que se vaya sembrando esa inquietud y es la respuesta, esperar una respuesta, qué puedo hacer. O realmente yo me pongo de pie y digo, bueno, voy a hacer esto. Empezar por cosas pequeñas, pero siempre apuntar a lo más grande. Y lo más grande en el reino de Dios son los más pequeños, ¿no? La gente pobre, la gente que sufre, la gente doliente. Entonces, es despertar esta inquietud, pero generar una acción en la gente, generar una respuesta de decir, bueno, yo voy a ir, yo voy a aportar desde mi realidad, desde lo que yo puedo hacer, pero yo lo voy a hacer. El llevar la buena nueva por todo el mundo, superando obstáculos geográficos, sociales y políticos, no estaría completo sin una información de retorno que nos muestre cómo está el mundo donde ese evangelio tiene que ser comunicado. Creo que la tecnología hoy en día nos ayuda bastantísimo en hacer llegar el mensaje más rápido, es decir, es más eficaz, es más rápido, pero también hay que considerar que no todos tienen acceso a la tecnología y no todos les va a llegar este mensaje. El Papa Francisco nos invitó a que lleváramos a Cristo por todos los medios de comunicación. Y nosotros, como Ian decíamos, tenemos ese reto, llevarlo por la radio. Estamos en la radio ahorita, queremos más adelante buscar la manera de tener un programa de televisión también, para que nuestros niños y niñas tengan esa oportunidad de vivirlo, porque en la actualidad hay muchas cosas que alejan a nuestros niños de Dios y a nuestras niñas y a los adolescentes, muchas cosas que los alejan. El Papa recibió el sábado a los 80 participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Les pidió que intenten llegar con los medios de comunicación a todos los hombres y mujeres desilusionados con el cristianismo. ¿Qué rol debe haber la Chiesa con le sue realtà operative e comunicative? In ogni situazione, al di là delle tecnologie, credo che l'obiettivo sia quello di sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, comprendere le attese, i dubbi, le speranze. En la era de la globalización, en la que cada vez hay más soledad, explicó el Papa, es fundamental que la Iglesia sepa moverse en el ámbito de las nuevas tecnologías. Siempre debemos procurar e insistir a que la gente profundice o trate de profundizar y brindar esta oportunidad, como insisto, que trascienda de las redes sociales, que trascienda de un mensaje, de lo que sea, a un encuentro personal. Es decir, todo esto debe convocar e invitar a la gente a que se encuentre en el lugar donde esté, en su parroquia, en su grupo juvenil, en su ciudad, con sus conocidos, en fin. Hay que propiciar momentos de encuentro personal, porque eso es lo importante. Benedicto XVI lamenta que la popularidad en las redes sociales dependa más de la fama o de las estrategias persuasivas que de la lógica de la argumentación. Para difundir su mensaje, Jesús no solo pedía la atención de la gente, sino que ponía su atención en ellos mismos. Notaba lo que a otros les pasaba desapercibido. El fijarse en Zaqueo, en la viuda pobre que da su limosna, en la mujer que toca su manto para curarse. Se preocupaba por los otros, los entendía y atendía. Y desde el otro lado, pues, empiezan a recibir la respuesta de esa inquietud, es decir, empiezan a recibir la ayuda, sea material, sea con oraciones,
sea de distintas maneras, ¿no? Entonces, el otro lado empieza a recibir, a lo mejor muchas veces no vemos este resultado nosotros que hacemos esta actividad, pero eso no importa, porque uno se entera después que tal o cual persona ayudó, aportó de X manera. Entonces, hay de lado a lado un beneficio, ¿no? Uno se acerca a la sensibilidad, se encuentra con el pobre, que es el mandato de Cristo, y el otro recibe esa ayuda, esa mano solidaria, que también nos corresponde a nosotros como cristianos, darla a los que más necesitan. En este sentido, el mensaje no solo lleva la buena nueva del Evangelio, sino que vuelve lleno de información para sensibilizarlos, para confrontarnos, para que nos volvamos parte de esa buena noticia, para que no solo seamos observadores, sino actores en la construcción de un mundo mejor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor.